lugar. Entonces, cada uno de nosotros tiene una unción especial, una habilitación especial. Ejemplo, Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro, pero su unción era para prepararle el camino a Jesús. Él había sido habilitado, diga conmigo, habilitado. Unción es habilitación. Pero cuando yo hablo de la unción de Isaacar, yo hablo de una unción diferente. Hablo de una unción poderosa. Hablo de una unción que viene por el Espíritu Santo, para que usted y yo podamos alcanzar cosas que antes no habíamos alcanzado. Levante su mano y diga conmigo: yo me voy con la unción de Isaacar. Dígalo creyéndolo, verá al final cómo lo va a gritar. Diga conmigo: yo me voy con la unción de Isaacar. Yo traje 6 puntos nada más de los 12 que desempeña la unción de Isaacar. Como bien dije, es una habilitación. Isaacar es el noveno hijo de su padre Isaac. Al ser el noveno hijo de Jacob, al ser el noveno hijo, el 9 es número de fruto. De entrada, él nació para dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Que de cualquier proceso y de cualquier situación, tú vas a salir bien. Mire, de entrada, el número 9, el que va a salir bien y va a llevar fruto. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo, porque Génesis 49:14, cuando el padre lo está describiendo, le da una descripción un poco diferente. Y dice la Biblia: Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Cuando yo leo este pasaje, lo primero que tengo que marcar, el primer punto que quiero hablar sobre la unción de Isaacar, es una unción que te da resistencia y fortaleza. Cuando el padre le toca describirlo, lo llama asno fuerte. Si usted me ayuda a predicar, ¿para qué está diseñado un asno? Para carga. Y con toda la carga que le ponga, ¿cómo es un asno? Diga conmigo: constante. Él no va corriendo como el caballo, él no va rápido como otras bestias, pero él es constante. A nadie se le asegura una carga tanto como un asno. Él no la va a desperdiciar, él no la va a botar, él no la va a romper en su fuerza, no la va a descuidar. El asno es aquel animal diseñado por fortaleza, por resistencia, por persistencia, pero sabe, entre muchas cosas, una de las características más importantes: no le importa el terreno, es un todoterreno. Amor, dime un carro que sea todoterreno. Land Rover, Toyota. Ese, hermano. No, hay unos gigantones que le hacen la prueba, que tienen las ruedas como de mi tamaño. ¿Eh? Ese mismo. Para mí el carro tiene que tener rueda y motor. Imagínese, hermano, que un asno sube. ¿Cuántos aquí son de monte, de campo? Sin vergüenza, levante la mano. No se avergüence de su campo. Nosotros fuimos a predicar una montaña que se llama Viento Frío. Allá arriba, hermano, no llega nada, pero llegan los asnos. Y de pronto nos montamos en un camión y íbamos a predicar. Horas y horas, se acabó el camino, se bajó el camión y nos dijeron: de aquí para allá, solo en bestia. Cruzamos como 4 o 5 pasos de río y de pronto se acabaron los caminos. Íbamos por el río, no había camino. Y cuando llegamos al final nos dijeron: y ahora bájese de la carreta y móntese en la bestia, porque allá arriba solo la bestia llega. Hermano, ni el diablo llegaba allá arriba. Sí, los que estaban allá arriba ni problema tenía, el diablo allá arriba no llegaba. Allá nos fuimos nosotros a predicar casi aborto. A Leslie, ¿verdad? Fue. A Liz, estaba embarazada de Liz, llegué manchando, hermano, de sangre cuando llegué. En puro, hermano, aquello eran piedras, usted iba entre piedras. Y aquellos animales, usted iba arriba y usted sudaba y el animal iba muy relajado. Entonces, cuando yo veo la promesa, la unción que hay sobre Isaacar, yo digo: Señor, yo quiero esa unción de asno fuerte, que ningún terreno me detenga, que ninguna circunstancia me detenga, que por muy difícil que sea el camino yo no me rinda, que por mucha peña que tenga que escalar nada me detenga, que nada me haga. Mira, hermano, que el viento
no me detenga. Porque algo que hace el asno es que no lo detiene el viento. Tiene una tracción delantera que el asno fija la pata, finca la rodilla y empuja. Y yo cuando estudiaba el asno decía, es que esta unción es única. Yo también, hermano. ¿Cuántas veces decimos, ya no puedo más? ¿Sabes qué? Ya no más. Nos cansamos en el matrimonio, nos cansamos con los hijos, nos cansamos con el negocio. Suena la alarma el día lunes y es como que el cuerpo sabe que es lunes y usted no se quiere levantar porque se cansa. ¿Cuántas mujeres ama de casa ven de nuevo la olla y dice, ay, ya no quiero cocinar porque me cansé de cocinar? Entonces, esta es una unción que hace que lo es una unción que te produce resistencia. Ay, pero esta vieja todos los días con el mismo pleito. Tú tienes la unción, dice que está a tu lado. Tú tienes resistencia. El diablo podrá atacarte por todos lados, pero no podrá doblegarte porque tú tienes ¿qué? Hermano, usted tiene la unción de Isaacar. Mire lo que hace la unción de Isaacar. El que está cargado puede llevar más carga. No, usted no me entendió. Yo creo que me voy para Memphis allá, hermano, que un avión cansada. Si le digo otra cosa, le miento. La maleta me pesaba y no la cargué. Sí la cargó mi esposo. Y yo la veía y ya me pesaba como si la llevara. ¿Cuántas veces decimos, ya no puedo más? ¿Cuántas veces decimos, ya no doy más? ¿Cuántas veces decimos, ya ni un pleito más? Ya no carga que ya llevamos, sino que decimos, todavía puedo con más, todavía puedo con más. Hermano, dígale al que está a su lado, hoy te vas con la unción de la resistencia. Mañana usted se va a tirar de la cama con fuerza. Es una unción que te hace indetenible. Dile al que está a tu lado, hoy te vas indetenible. Hoy vinimos a las crisis, no te van a detener. Las noticias no te van a detener. Lo que diga ay, lo que diga migración, lo que digan senadores, no te van a detener. Lo que diga tu cuenta de banco, no te va a detener. Lo que diga tu familia, no te va a detener. Porque tú tienes la unción de sacar, una unción de resistencia. Usted no va a poder ser detenido, hermano, porque usted tiene esa unción que le hace proseguir adelante. Ahora mire qué hermoso. Porque la segunda cosa que hace la unción de Isaacar está en el libro de Jueces 5:14. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora. ¿Se recuerda quién era Débora? Jueza, profetisa, la que fue a pelear una guerra. Y dice la Biblia, así también Barak, al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén habían grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había gran escudriñamiento de corazón. ¿Sabe qué hace esta unción? Produce incomodidad, te quita la comodidad. Dice la Biblia que Débora iba a pelear una batalla. Usted conoce la historia. El libro de Jueces capítulo 5 es el cántico de Débora. Si me localizan a Darío, porfa. El cántico de Débora. Y dice la Biblia que en el cántico de Débora, ahí está, hermano, Isaacar. Pero ¿sabe cuál es la unción de Isaacar? Que fíjese si estaba cómodo, que estaba escuchando los toques de la flauta. Estaba tan cómodo que tenía música instrumental, Beethoven le tocaba. Piencito, y de pronto, hermano, llega Isaacar y le dice, ¡ey! Hay guerra, ¡ey! Hay una batalla, ¡ey! Tenemos que pelear. ¿Qué tú haces aquí? Provocar en tu hermano que se levante. Quitarle la comodidad a alguien. Hoy, ¿cuántos hombres hay aquí? Dígame amén. Tú tienes que llevarte la unción de sacar a tu casa. Saca a tu familia de la comodidad. Yo voy a orar. Deja que ellos duerman. Levántelos. De 2 a 4, 6, 7, 8 años. ¿Sabe dónde se dormía? En el medio de un círculo de ahí roncaba y nosotros decíamos, no puede ser que el bandido ronque. Y nosotros gritando, llorando. Hermano, empezaba a orar y se rendía, se dormía. Pero en la oración, hermano, la unción de sacar es la unción que te hace sacar a los demás. Hay crisis, ¿qué tú haces durmiendo? Hay amenaza, ¿qué tú haces escuchando? ¿Qué tú haces viendo YouTube? ¿Qué tú haces poniéndote música cuando la nevera está vacía? ¿Qué tú haces sin orar cuando tú sabes que hay crisis y necesidad? La unción de Isaacar tiene que venir hoy sobre cada hombre de fama. Hay una batalla que pelear. Te voy a sacar de
la comodidad. Te voy a sacar de la pasividad. Te voy a sacar del rebaño. Te voy a sacar de donde está. Usted necesita la unción de Isaacar. Diga conmigo: yo me voy con la unción de Isaacar. Saca a tu familia de la comodidad. Levántala a orar a tu esposa. Esposa, levántala sin pelear. Hay gente que quiere subir a un ring y salir invicto sin entrenamiento. Hay gente: ay, Señor, ¿cuándo pasará este tiempo de escasez? ¿Y qué estás haciendo? Señor, ¿cuándo nuestros enemigos dejarán de perseguirnos? ¿Y qué estás haciendo? La unción de Isaacar es una unción que te saca de la comodidad. Aparentemente no había nada malo. Estaba en el redil, estaba con las ovejas, estaba, hermano, sentado, estaba escuchando. Yo no hago nada malo, yo estoy adorando. Mira, es música cristiana lo que estoy oyendo. Yo no hago nada malo, si yo estoy tranquila aquí en mi silla, voy al culto, aquí estoy bien. Pero lo que estaba diciéndole Isaacar es que hay una guerra. Y cuando hay una guerra, Dios no necesita oveja, Dios necesita soldados, Dios necesita guerreros. Cuando tú estás en medio de un problema, tú no puedes ser una oveja que se echa a comer pasto. Tú tienes que ser un guerrero y decir: yo tengo que pararme en la brecha, yo tengo que enfrentarme a mi enemigo, yo tengo que tomar otra actitud, yo no puedo seguir como estoy. Dice la Biblia que los primeros a tarde tiene a su esposa al lado. Dígale: te voy a sacar de la comodidad. Dígaselo: te voy a sacar de la comodidad. ¿Hay aquí algún padre? ¿Tiene a su hijo cerca? Dígale: te voy a sacar de la comodidad. Basta de que tu escudo sean las sábanas y que tu rodilla sea la cama. Te voy a sacar de la comodidad. La unción de Isaacar es una unción de conquista. Es una unción que rompe. Es una unción que dice: no puedes seguir como estás viviendo. Yo no estoy haciendo nada malo, pero no estás haciendo lo correcto. Muchas veces que tú hagas cosas que sean buenas no significa que estés haciendo lo correcto. Muchas veces tú haces cosas que aparentemente no son malas, pero no significa que sea lo que Dios quiere que tú hagas. Hay gente que carga con un diseño que nunca lo aplica. Hay gente que carga con un llamado que nunca lo aplica. No me hables de intercesión si tú no oras. No me hablas de que, no me digas que Dios te habla si tú no oras. No me digas que tienes intimidad con Dios si te metes el día en YouTube. Si Netflix es tu mejor amigo. Si eres, hermano, apático a todo lo... Yo estoy aquí en el redil. Aquí, mira, déjame recibir. Yo no quiero servir. Diga conmigo: aquí no hay ninguno. Esta es una casa de servicio. Pero ¿sabes que hay ovejas que dicen: no, yo mejor recibo, yo no quiero servir? La unción de Isaacar es una unción que te saca del redil, que te dice: ya basta de ser oveja, ya basta de comer pasto, ya basta de escuchar música, ya basta de venir solo a gritar y a danzar en la alabanza. Es momento de que te pares en la brecha y pelees tus batallas. Es momento de que te pares a enfrentarte a tu enemigo. Es momento de que tomes otra opción y otra actitud en tu vida. Es momento de que te levantes en guerra. Y a su nombre, iglesia. Cuando yo leo esto, realmente, hermano, mi corazón se llena de emoción. Porque estábamos leyendo el cántico de Debo. Estábamos leyendo el cántico. Es un cántico de guerra. Entonces, ¿sabe qué más representa la unción de Isaacar? Gente que ama alabar a Dios. Gente que ama adorar a Dios. Gente que ama la guerra. Gente que ama la alabanza. Y mire lo que dice Primera de Crónicas 7:5. Y sus parientes, entre todas las familias de Isaacar, eran hombres fuertes y, lea conmigo, fuertes y, inscritos por genealogía, 87,000 en total. No eran tres gente, era una multitud de gente fuertes y valientes. Y cuando yo leía esto decía: es que la unción de Isaacar era lo que Dios quería darle a Gedeón. Cuando le dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. La misma unción cuando Dios dice: es que yo no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. La unción de Isaacar es una unción que te hace fuerte y valiente, resistente como el asno fuerte, pero ahora como el que va al frente de la batalla, valiente. Cuántas veces tienes miedo a enfrentar una batalla? ¿Cuántas veces tienes miedo a enfrentar una conversación?
¿Cuántas veces tienes miedo a tocar un tema en particular en tu casa? ¿Cuántas veces te da miedo sentar a alguien y decirle, tenemos que hablar? ¿Cuántas veces te da miedo decirle a alguien, esto hay que solucionarlo? ¿Cuántas veces, ay no, no, la casa está en paz, mejor no tocar el tema, pero hay algo que está mal? La unción de Isaacar es una unción de fortaleza y de valentía. Es una unción donde tú no le temes a lo malo si no quieres estar en el frente de la batalla, peleando la batalla. Hermano, no importa contra qué potestad pelees, la verdadera batalla la lidias en tu casa. La verdadera batalla la lidias en tu matrimonio. Las potestades se empiezan a derrotar en la familia. Y cuando yo miro Isaacar, dice, era una familia de gente fuerte y valiente. Una familia. Dios no te ha llamado a ti con un propósito. Dios llama a las familias con un propósito. Cuando Dios escogió a Noé, no excluyó a su familia de su plan ni su proyecto. Cuando Dios dijo, voy a salvar a Lot, no excluyó a su familia del propósito. Dios no quiere sacar a tu familia del propósito. Tu familia ya viene incluida en el propósito de Dios. Y tienes que aprender a decirle a tu familia, tienes que crecer, tienes que ponerte a la altura, tienes que llegar al nivel que Dios te está pidiendo. Dígale al que está a tu lado, la unción de Isaacar te hará fuerte y valiente. Dígale, la unción de Isaacar, ministrele a alguien, te hará fuerte y valiente. Dios no te quiere cobarde. Dios no te quiere atemorizado por, ay, ¿cómo se lo digo a mi esposa? Con miel en los labios, pero dígaselo. Ay, ¿cómo se lo digo a mi esposo? Con miel en los labios, pero dígaselo. ¿Sabe por qué? No evite batallas para mantener una paz ficticia. Cuando hay conflicto, no hay paz. Lo que muchas veces hay es silencio. Y ese silencio es complicidad. Usted no puede ser cómplice de lo que está mal por mantener una paz ficticia. Usted tiene que ser fuerte y valiente para hablar lo que se necesita hablar. Para decirle a sus hijos, si quieres te pones bravo, pero no puedes seguir así. Si quieres vas a llorar un rato, pero sí, no vas a seguir viviendo bajo este techo. Decirle a tu esposo, mira, yo no sé cómo estás viviendo, pero te vamos a la oficina porque en esta casa la cosa anda mal. No puede ser que ganes 4,000 y estemos perdiendo el carro. No puede ser que tengas un buen salario y vayamos a perder la casa. Algo está andando mal, tienes que ser fuerte y valiente. Ay, es que yo no sé cómo voy a hablar del tema. Fuerte y valiente. Ay, es que yo no sé cómo voy a decirle a mis hijos. Fuerte y valiente. Ay, yo no sé cómo voy a corregir a mi familia. Fuerte y valiente. Dígale al que está a su lado, Dios no llama a cobarde. Dígale al que está a su lado, Dios no llama a cobardes. Hermano, Dios al cobarde lo hace fuerte. Gedeón, tengo propósito contigo. Ay, qué bueno, Señor. Sí, pero mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Te voy a llamar de conquistador, pero necesito que seas fuerte y valiente. Entonces la unción de Isaacar es una unción que desata sobre nosotros familias fuertes y valientes. Ay, es que si supiera cómo es mi esposa, yo no sé cómo es, pero tienes que convertir a tu familia fuerte y valiente. Tienes que buscar que en tu casa tus hijos sean, ay, mi hijo no quiere ir a la escuela porque le hacen bullying. Haga a su hijo fuerte y valiente. Mamá, yo no quiero ir a la escuela porque no me gusta la clase. La vida nunca te va a dar lo que tú quieres, así que te mando a que te seas fuerte y valiente. Ay, mamá, yo no voy a ir a la escuela porque hay ahí un niño que me dice cosas. Párelo, mírelo a los ojos y dígale, enseña a tu hijo a defenderse. A cuando le hagan bullying, hacerse el zurdo, a tener identidad. Pero haga a su hijo fuerte y valiente. Haga a su familia fuerte y valiente. Hombres que están aquí, haga a su esposa fuerte y valiente. Hay mujeres que creen que nacieron para bordar y se ven en un balance ahí con dos agujetas y un hilo rosado. No, hermano, usted no solo nació para hacer bufanda. Usted nació, hermana, para ser fuerte y valiente, para decirle a su esposo, esta casa va a salir adelante, el proyecto es de los dos, vamos a sacarlo al frente. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner pared, yo la pongo. Hay que pintar, yo pinto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Familias fuertes y valientes. Entre nosotros hay familias que tienen negocios
y la mujer trabaja a la par del hombre. Ay, qué lindo, hermano. Fuertes y valientes. Porque es que la unción de Isaacar es construir a las familias fuerte. ¿Está tu familia fuerte para enfrentar una prueba, una crisis, una situación X? ¿Está tu familia fuerte? Tenemos que construir, hermano, con la unción de Isaacar, una unción que nos haga fuertes y valientes. Mire lo que dice Génesis 30, 18. Otra de las cosas que trae la unción de Isaacar, y una de las más hermosas para mí, dice la Biblia: y le dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Cuando yo leo la palabra del Señor, lo primero que me salta la atención es que el nombre de Isaacar significa: Dios me ha dado mi recompensa. La unción de Isaacar es una unción que trae a tu vida recompensa. Es una unción que todo lo que tú sufriste en el pasado, de pronto bajo esa unción viene recompensa. ¿Cuántos aquí han sufrido? Ay, Señor, qué poquitos. Y a mí, ¿por qué me tocó tanto? ¿Cuántos aquí han sufrido? Sin miedo, hermano. ¿Cuántos han pasado hambre alguna vez? ¿Cuántos han pasado escasez monetaria? ¿Estrechez monetaria? Hermano, y de pronto llega la unción de Isaacar. Y la unción de Isaacar es una unción que te desata la recompensa. Es una unción que trae recompensa. Yo no sé cuántas veces tú has llorado, pero yo he venido a decirte: viene el tiempo de tu recompensa. Viene el tiempo donde Dios te va a premiar por tu espera, por tu paciencia, por tu integridad, por tu fidelidad. Tú que has llorado en secreto, viene tu recompensa. Tú que te has apretado económicamente, viene tu ensanchamiento. Bajo la unción de Isaacar, la recompensa se activa. Hay cosas que has estado esperando que no llegan. Viene ese tiempo donde Dios te va a recompensar. Tu familia ha sido fiel. Viene un tiempo donde vas a abundar. La unción de Isaacar es una unción que va a desatar la recompensa. Mire, esto me impresiona, porque esta mujer era menospreciada, sufrida, abandonada, y de pronto le llegó la recompensa. Una mujer que había sufrido en el matrimonio. Usted sabe que Lea era menospreciada. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí menospreciadas. ¿Cuántas mujeres callan cuando el hombre se porta mal? ¿Cuántas mujeres tienen un ogro en vez de un esposo? ¿Cuántas mujeres duermen con el sapo en vez de con el príncipe? ¿Cuántas mujeres reciben el toque de un Nabal en vez de un príncipe? Esa era Lea, la rechazada, la burlada, la de ojos lindo. No tenía nada, solo los ojos los tenía lindo. Qué triste, hermano, cuando a una mujer le dicen: tú solo para la cocina sirves. Tú solo para eso sirve, solo para criar hijos sirve. Y de pronto dice que cuando ella se dio cuenta de que había concebido, Isaacar se llamó: Dios me ha dado mi recompensa. Nada de lo que tú sufres es en vano. Nada de lo que tú sufres es en vano. Dios te va a dar tu recompensa. Hombres aquí que son obreros, que viven, hermano, de que le paguen mal, de que no le desaten el cheque, de que el jefe se abuse de ellos, de que las horas extras se desaparezcan y no le paguen. Gente que tiene que trabajar no 8 sino 12 horas al día. Yo he venido a decirte que Dios va a ver tu aflicción y que viene la unción de Isaacar a desatar un tiempo de recompensa para tu vida. Dios te va a mover de donde está. Dios va a ensanchar tus estacas, porque Dios conoce nuestro dolor y nuestra aflicción. De Dios viene el tiempo de la recompensa. Y yo me reía porque digo: nadie sabe de qué yo iba a predicar. Y hoy cantaron: ya viene la recompensa. Y yo estaba en la oficina y me reía. Y yo decía: esta Idanis, como se me adelantó la bandida, si yo la quería cantar. Porque qué hermoso, hermano, cuando nosotros podemos decir: ya viene la recompensa, ya no voy a yo. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. La recompensa de Dios seca nuestras lágrimas. Es que la recompensa de Dios, sí hay lágrimas, pero ¿sabe de qué son las lágrimas? De alegría. Lágrimas de decir: lo logré, Dios lo hizo, pude llegar a la meta, pude resistir, fui fuerte, fui valiente, no me rendí, seguí adelante. Viene el tiempo.
A veces me siento débil, dígalo, y ya no puedo escalar. Mas alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. Puede decirlo. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Mas alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas. Cántelo. Ya viene. Y ya no voy a llorar, porque tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo es. Una última vez. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Así se va usted hoy de aquí, hermano. Dígale al que está a su lado: hoy se te acaban las lágrimas. Viene un tiempo de recompensa. Viene un tiempo de bondad de Dios para tu vida. En vano no trabajamos, porque el Dios del cielo es un Dios fiel que sabe recompensar a los suyos. Bajo la unción de Isaacar, vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a sacar lo que recibimos de parte de Dios. Y a su nombre, iglesia. Mire lo que dice la Biblia. En Primera de Crónicas 12:32 aparece la quinta bendición de estar bajo la unción de Isaacar. Y dice la Biblia: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Pero cuando yo leo este verso, dice: expertos en discernir los tiempos. Diga conmigo: en discernir los tiempos. ¿Sabe usted qué tiempo está viviendo? ¿Puede usted oler lo que se avecina? ¿En serio? Pero dice que Isaacar tiene una unción doble: una, experto en discernir, y dos, con conocimiento de lo que va a hacer. Porque hay gente que sabe que está viviendo, pero no sabe cómo actuar. Hay gente que sabe el tiempo que tiene, pero no sabe cómo va a actuar ante ese tiempo. Hay gente que aprendió a vivir en la abundancia, sabe que viene un tiempo de escasez, pero no sabe cómo va a lidiar con él. Hay gente que sabe que tuvo un tiempo de ensanchamiento, pero cuando viene el tiempo de la estrechez, no sabe cómo vivir. El apóstol Pablo decía: aprendí a vivir en la abundancia y en la escasez. Aprendí a vivir con todo y sin nada. Aprendí a vivir cuando había de todo en mi nevera, y aprendí a comer cuando en ella no había nada. Entonces, la unción de Isaacar es una unción que nos hace entender bajo qué tiempo vivimos, pero nos hace también entender qué tenemos que hacer. Dígale al que está a su lado: Dios te va a enseñar qué tienes que hacer. Dígale: Dios te va a enseñar qué tienes que hacer. Hay gente que está asustado: ay, la ley, ay, que migración, ay. Discierne el tiempo. Tú no sabes lo que viene. Tú no sabes si aparece una vez más un Reagan que digan a todos los que están siendo perseguidos: voy a desatar una amnistía sobre ellos. Tú no sabes si en medio de la escasez es donde Dios tiene la puerta abierta para ti. Discierne el tiempo. No hay crisis para los hijos de Dios. Hay oportunidades. La unción de Isaacar es que entienda que Dios ha puesto una puerta abierta delante de ti, que nadie puede cerrar, y que vas a entrar por ella, y que vas a ser bendecido, y que vas a ser recompensado. Porque tú no crees en el hombre, tú crees en el Dios de la gloria. Tu confianza no está puesta en un sistema, tu confianza está puesta en Dios. Dígale al que está a tu lado que no te mueva nada. Dígale que no te mueva nada. Porque sabe que da la unción de sacar re y re resistencia. No importa que tanto el diablo te hable de que vas a perder, resiste y no te rindas, porque de nuestro Padre viene la recompensa. Cuando yo leía esto, hermano, mire esto hermoso, le regalo este verso. Este verso siempre lo había leído, pero lo leí hace un mes atrás, y de hecho me lo mandó mi apóstol. Y leí Amós 9:13 y dice: he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador
alcanzará al segador. Y el que pisa la uva, al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Pastora, no lo entiendo. Un tiempo de aceleramiento, hermano. Dice la Biblia en este verso: vienen días donde el que ara, ¿qué hace el que ara? Prepara la tierra. Y dice: donde el que ara alcanzará al que ciega. Te vas a brincar el tiempo de sembrar, de la lluvia, de que el fruto dé fruto, y vas a alcanzarlo, vas a cegar. Mire lo que dice: el arador, el que apenas está empezando, alcanzará al que está terminando. El que apenas está empezando. Hermano, ¿cuántos aquí acaban de empezar una compañía en el 2023? Levanta tu mano. Vas a alcanzar al que lleva años delante de ti. Bajo la unción de Isaacar, los tiempos se aceleran. Tu compañía va a crecer. Va a alcanzar a los que van delante de ti. Va a llegar a nuevos dimensiones. Yo creo que no le estoy predicando aquí a la gente. Cuando el que pisa la uva, mire, el que pisa la uva, al que siembra la semilla. Lo que está diciendo el Señor es: voy a acelerarte tanto que vas a alcanzar a gente que ha ido corriendo delante de ti hace años. Aquellos que han sido íntegros, van a llegar tiempo donde tú vas a decir: Dios mío, ¿qué hago ahora con tanto trabajo? ¿Qué hago ahora con esta oportunidad? ¿Qué hago, Señor, con tanta llamada arquitecto para negocio? ¿Qué hago, Dios mío, con tantos contratos? Y ahora, Señor, ¿cómo lidio? Antes limpiaba 10 casas, ahora tengo 60 por limpiar. Antes tenía un camión, ahora tengo 4 camiones. Antes vendía un producto, ahora Marlon, que tú digas, antes vendía un carro al mes, estoy vendiendo 10 al mes. Un tiempo de aceleración. Bajo la unción de Isaacar, los tiempos se vuelven violentos. Bajo la unción de Isaacar, los tiempos se vuelven violentos. Tengo a Dianel y a Yilco por ahí. Los tengo. Ellos andan como correcaminos. Si me lo ubican. Cuando esta palabra llegó a mi vida hace un mes, llamé a mi apóstol para darle una noticia. Papá, quiero contarle. Y mire, y me pasó, y lo logramos. Y él se reía con nosotros. Y felicidades, qué bien me siento. Y me dice: te regalo Amós 9:13. Bajo ese tiempo estás viviendo. Bajo un tiempo donde a la gente que le costó años algo, a ti por gracia Dios te lo va a dar en nada. Mire a su alrededor y diga: tenemos un año siendo iglesia. Mira el que está a su lado y diga: tenemos un año. Hay gente: un año de haber plantado. De hecho, ahora en mayo cumplimos año y medio de haber plantado. ¿Y cuántas iglesias que tienen 10 no han llegado aquí? No es por mérito de hombre, no es por ego de nosotros. Nada hemos hecho. Es que Dios nos metió a vivir en un tiempo de aceleramiento, donde Dios te está diciendo: voy a acelerar tu tiempo, voy a ensancharte. Hermano, gente que llevaba años para conseguir sus papeles, a ti te lo van a dar en breve. Tú que has estado esperando a tu familia, levanta tu mano y recíbela, porque viene en breve. Gente que llevaba años para comprar una casa, te van a aprobar el crédito, te van a aprobar los papeles, porque bajo la unción de Isaacar entramos en tiempos de aceleramiento, donde aquellas cosas que tú decías es imposible, Dios dice: no, es que el que está en mí, el que cree en mí, para él nada es imposible, para él todo es posible. Vengan acá los dos, hijitos. Los traigo a ustedes porque no puedo traer el camión. Toda la vida habían estado orando por ser dueños de negocio. Toda la vida. Un sueño de toda la vida. ¿Tenían plata? No. ¿Tenían manera? Cuando empezaron a hacer los papeles de la casa, ¿podían? No, todo el mundo los desaprobaba. Y le pusieron el proyecto a Dios: si esto es tuyo, va a salir. Cuando de pronto me llaman: pastora, llegamos tarde, estamos recogiendo el camión. Hermano, ya son empresarios, ya tienen su primer camión. Y el año no termina. Ese se va a convertir en 2, se va a convertir en 3, se va a convertir en 4, para darle a usted trabajo, para bendecir la obra. Porque son especiales. Diga conmigo: no. Porque el Dios en el que ellos creen es el Dios de lo imposible. Es el Dios que desata los recursos. Es el Dios que acelera los tiempos. Gracias, mis amados.
No les presento al camión porque no nos cabe por la puerta. Pero hermano, ¿cuánto Dios no ha hecho por ti? ¿Dónde está Bexi? Aquí traduciendo, ¿no? Allá atrás está Bexi traduciendo. Madre, ore, quiero convertirme en realtor, en realtor. Empréndelo, te va a salir. Y hoy tenemos entre nosotros una realtor graduada en casa. Porque todo lo que emprendas en Dios lo vas a salir. ¿Dónde está Karen? Creo que le toca clase. Karen. Karen Paguada. ¿Dónde está? Ahí, desapunta de pie para que todo el mundo te vea de bella. Ay, voy a hacer las pruebas de enfermería. Y si no me aprueban, ahí la tenemos graduada. Nuestra enfermera, hermano, pasó la prueba. ¿Lo logró? Tengo con nosotros a los hermanos Carranza, José Carranza. Creo que todavía está en Colombia. Tiempo esperando los papeles de su esposa. Y de pronto le salieron los papeles. Ahí tiene a su esposa. Denny, ¿qué tiempo llevabas esperando el permiso de trabajo? Era, ¿verdad? Los papeles. 2 años esperando sus permisos. ¿Qué era? Permiso de trabajo. Y de pronto, hermano, estábamos en los 21 días de ayuno, ¿verdad? Y plum, llega a la casa y me manda la foto al correo. Le llegaron los papeles. Hermano, ¿por qué esta casa es especial? No, porque bajo la unción de sacar los tiempos se aceleran. Porque Dios te va a hacer tener cosas mejores de las que has soñado. Porque donde tu mente se acaba, ahí empieza el plan de Dios. Porque Dios dice, no vas a sudar como otro. Tu carrera va a ser más corta. No te vas a demorar como otro. La tuya va a ser más corta. Dios va a acelerar tu vida, Dios va a acelerar tu propósito. Hay gente, ay pastora, tengo que pagarle a la IARE. Nunca le había pagado. No, señal de que este año te entró más plata. Deja de llorar, deja de estarse secando la. Es que me tocó pagarle 2,000. Ah, porque recibiste bandido como loco. Si tienes que pagar eso, dígale al que está a tu lado, Dios te va a bendecir. Bajo la unción de Isaacar vamos a poder acelerar nuestros tiempos. Bajo la unción de Isaacar vamos a alcanzar a los que llevan años pues forzándose por algo. Y usted de pronto llegó y va a decir, ¿y cómo conseguí esto? ¿Cómo llegué aquí? Porque usted camina bajo la unción de Isaacar, bajo la unción de Dios para acelerar tu tiempo. Mire, yo leí este pasaje y quisiera testificar cosas que no puedo testificar porque estoy en cámara. Pero yo vivo bajo tiempos acelerados. Mi casa vive bajo tiempos acelerados. A veces Dios nos da cosas que yo digo, Dios mío, a otro le costó años y solo uno puede llorar y decir gracias. Van a haber tiempos donde lo único que vas a poder hacer es llorar de agradecimiento, porque ni te vas a explicar cómo ocurrieron cosas de bendición sobre tu vida. No vas a tener explicación para lo que Dios va a hacer con los tuyos. Y esto es para alguien que quiera recibir la palabra. Dice Deuteronomio 33:18. Ay, hermano, el último punto de bendición sobre Isaacar. Y de Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, e Isaacar en tus tiendas. Mira el 19: llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia. Hermano, ¿alguien puede leer lo que le va a pasar a los hijos de Isaacar? Pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Hay tesoros que van a aparecer para ti. Hay provisiones. Hay abundancia que lleva tu nombre. Hermano, vas a hacer en un día lo que otros no hacen en una semana. Tu cheque va a ser más grande que el de los demás, porque bajo la unción de Isaacar vas a poder disfrutar de la abundancia. Dígale al que está a tu lado, ya veo, huelo la abundancia. Pastora, ¿cómo está la Florida? Y usted con esa noticia. Es que yo creo en Dios que cuando Egipto le iba peor, le llegó la liberación. Yo creo en un Dios que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, de allí lo sacó. Yo creo en un Dios que cuando a unos los metieron en el horno de fuego, de allí lo sacó. Yo creo en un Dios que cuando lo vendieron a José como esclavo, lo hizo mayordomo de todo. Yo creo en un Dios que no se limita a lo que dice el hombre, sino que Él tiene planes mejores para los que le aman. Él tiene planes
planes mejores para los que le aman. De tu mayor crisis va a salir tu mayor victoria. De tu mayor proceso va a salir tu mayor testimonio. De tu estrechez va a venir la abundancia. Alguien tiene que decir conmigo: yo quiero la unción de Issacar. Una unción que dice: disfrutarán de la abundancia. No es ni siquiera, porque una cosa es tener abundancia y vivir trabajando para ella. Hermano, tengo que trabajar para pagar el carrito. Es de letra, pero tengo que trabajar. Tienes abundancia, pero no la puedes disfrutar. Hay una abundancia que no se disfruta. Tengo 5 hijos, pero no tengo cómo darle comida. Hay abundancias que no se disfrutan. Pero ¿sabe cuál es esta abundancia? Bajo la unción de Issacar vas a disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Vas a tener tiempo para disfrutar a tu familia. Vas a tener tiempo para disfrutar a tus hijos. Escucha lo que le voy a decir. Te van a ofrecer trabajo que te van a pagar por 4 horas lo que te pagaban por 8. No es para que te busque un doble trabajo, es para que disfrute a tu familia. Para que llegues a casa, te tire los zapatos, te ponga chancla y diga: voy a disfrutar con los míos. Hay una abundancia que viene para que te deleites en lo que Dios te ha dado. Toca al que está a tu lado y dile: vas a disfrutar. Mientras Adulán sube, hermanos, bajo la unción de Issacar hay una fuerza que nos hace resistente. Bajo la unción de Issacar, hermanos, nos van a sacar de la comodidad para poder ir a la batalla. Bajo la unción de Issacar, tu familia será una familia fuerte y valiente. Bajo la unción de Issacar vas a vivir tiempos de recompensa. Bajo la unción de Issacar vas a discernir los tiempos y vas a saber qué hacer en cada uno de ellos. Cuando viene el tiempo de la cosecha, la hormiga sabe que tiene que guardar. Las ardillas saben que tienen que guardar. Yo no sé si en su casa hay ardillas, en su patio hay ardillas, en la mía habían 2 hasta que mis perros la botaron. Pero aquellas bandidas entraban, escarbaban, ahí se llevaban algo. Y digo, esas sí saben lo que tienen que hacer. Se preparan para el invierno, para guardar, para tener. Y bajo la unción de Issacar, Dios te va a dar estrategias donde vas a saber qué hacer con todo lo que recibes. Dios mío, ¿qué hago con ese maletín de ropa nuevo que me lo dieron? Si no me cabe en el closet. No es que te construyas otro closet, es que Dios te está diciendo: es tiempo de dar, es tiempo de sembrar, es tiempo de esparcir, es tiempo de vestir al desnudo. Dios mío, me dieron 2 cajas de comida, ¿qué hago? Busca un pobre y dale de comer. Busca a quien compartir y dale, que no se te pudra en la alacena. Busca a quien bendecir. En la casa de Jehová siempre hay un hambriento. Busca a quien darle, busca a quien compartirle. Hermano, Dios te va a permitir saber qué hacer con lo que tienes. Y bajo la unción de Issacar, mis amados hermanos, vamos a disfrutar de la abundancia. Yo no espero de Dios menos. Yo espero de Dios abundancia. Voy a coger tu canción hoy. ¿Te acuerdas de la canción que cantabas en el proceso? Boris siempre, cuando estaba, hermano, detenido, preso, nos llamaba medio moquiento. Y su canción en el proceso, que siempre la cantaba, era: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dígale al que está a tu lado: Dios no te trajo aquí para que vuelvas atrás. Usted no sabe quién tiene miedo al lado suyo, dígaselo. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios no te trajo aquí para que retrocedas. Dígale al que está a tu lado: Dios no te trajo aquí para que vivas como vivías allá. Vamos, dígale a alguien: Dios no te trajo aquí para que cuente frijoles, a ver cómo vas a dividir el gallo pinto, a ver si te dura para fin de mes. Dios no te trajo aquí para que comas todavía tortilla con sal todos los días. Él te trajo aquí con otro plan, con el plan de que disfrutes de la abundancia. Dios no te dio familia para que vivas solo, trancado en un cuarto. Te dio familia para que disfrutes de la abundancia. ¿La sacaste? Dice, te la sabes, ¿verdad? No te la sabes. Pero si Boris se la sabía. ¿Es así? Dale. Dios no nos trajo hasta aquí
para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Hay alguien que se la sepa, es un coro muy antiguo. Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y la segunda. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dígale al que está a su lado, siempre habrán gigantes delante de ti, pero vas a poseer la tierra que Dios te prometió. Vas a poseer la tierra que Él te prometió. ¿Hay aquí algún mexicano que me grite amén? ¿Hay aquí algún hondureño que grite amén? Anda, ¿hay aquí algún guatemalteco? Aquí hay gente de... ¿De dónde eres, Ana? ¿De Perú hay alguien? Tres de Perú, mira, hay de Perú. ¿Aquí hay algún cubano? Sí, ganamos los cubanos. ¿Hay algún hondureño? Estamos empatados ahí. ¿Hay alguno de Guatemala? Dios no te trajo a que vuelvas atrás. ¿De dónde más tenemos aquí a alguien? Nicaragua, ¿hay alguien de Nicaragua? Grite amén al menos, hágale bulla al que no tiene. ¿Hay aquí alguien de Nicaragua? Amén. ¿Hay alguien aquí de Puerto Rico? Corrijo, ¿hay alguien aquí de Puerto Rico? Dios no te trajo aquí para... Perdón, voy allá. ¿Hay aquí alguien de Venezuela? Eudio, grita más fuerte. ¿Dónde está Alejandra? ¿Qué pasa, Denny? ¿Hay alguien aquí de Venezuela? ¿De Colombia? Estamos, hermano, bien. Somos una embajada de trámites migratorios de la tierra al cielo. Dios no te trajo para que vuelvas atrás. Te trajo aquí para que poseas la herencia que Él diseñó para ti. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, dígalo, yo nunca temeré. Declárelo. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante, y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dígale al que está a su lado, no vienen tiempos malos. No, hermano, mire, yo siento que usted está como... como gatico enfermo. Ministrele al que está a su lado. Dígale a alguien, yo veo que vienen tiempos buenos. Yo no sé a quién le estoy predicando. Me voy para el área de niños. Allá los niños sí hacen escándalo. Dígale al que está a su lado, yo veo que vienen tiempos buenos. Dígale al que está a su lado, vas a disfrutar de la abundancia. Estamos en mayo. Necesito que alguien me tome la fecha. En julio vamos a hacer un culto para testificar de todo lo que se desató hoy. El que cree la palabra, recíbala. Dios tiene salida para toda prueba. Vas a disfrutar de la abundancia y a su nombre. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¡Declárelo! Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Hermano amado, cuando todo parece estar mal, Dios todo lo torna para bien. Cuando a mí me metieron presa en México, vino un hombre y me dijo, prepárate porque te voy a montar en un avión, ya te vas para Cuba y te vas. Dios bendiga a los mexicanos. Y
pero no a ese que me habló, hermano. Ese no, ese no, ese no. Ese me dio mucho miedo. Prepárate porque te vas. Ve preparándote. Y de pronto viene uno, hermano, con más estrellitas. Lisney. Y dije, ay, Jehová, me voy. Recoja, coja sus bolsos que se va. Y dije, bendito Dios, me voy. Y cuando veo un cartel que decía Exi, me diga, mucho gusto, tengo un lindo día, puede seguir adelante su viaje. Cuando tú crees que te va a ir mal, Dios siempre te puede mostrar de que Él ha preparado algo mejor para ti. Cuando tú crees que nada va a pasar, Dios te puede sorprender con algo mejor para ti. Lleves este canto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Alguien puede cantarla? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dígalo. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ay, pero mis niños no van más a la escuela porque hay tiroteos. Los tuyos, hermano, los tuyos están blindados. Los tuyos están blindados por la sangre del Cordero. Ay, pero en mi trabajo están despidiendo. Tú no apareces en la nómina, a ti no te van a despedir. Tú eres invisible. Ay, pero me van a deportar. Hermano, Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Te trajo aquí porque hay herencia. Tóqueme a alguien y dígale, recibe la palabra. Recibe la palabra, recibe la palabra. Viene un tiempo hermoso. Ahora sí puede gritar conmigo lo que dijimos al principio. Yo vivo bajo la unción de Isaacar. Hermano, esa unción que resiste los problemas. Somos asnos fuertes, nada nos doblega. Ninguna carga nos destruye. Cuando tú digas yo no puedo más, Dios te va a decir, tú sí puedes porque yo estoy contigo. No es con tu fuerza, es con la mía. No es con tus armas, son con las mías. No vas a derrotar al enemigo con tus armas. Vas a derrotarlo porque Dios está contigo. Y hoy hay Santa Cena. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Cubrirnos con esa unción preciosa de Isaacar. Habilitar la unción de Isaacar en nosotros. Para caminar en tiempos de aceleramiento, para caminar en tiempos de abundancia, para caminar en tiempos de resistencia, para caminar en tiempo de bondad. Ahí donde está con sus ojitos cerrados, yo quiero hacer un llamado en esta preciosa tarde. Si hay alguien que nunca ha recibido al Señor, que no le ha entregado su vida, hoy es la más hermosa oportunidad que tienes de poderle rendir tu vida a Cristo y decirle, Señor, yo te entrego mi corazón. Si hay alguien que le hayan invitado por primera vez y que no conozca a Jesús, puede usted levantar su mano donde está para decirle al Señor, yo te rindo mi vida. Si es tu primera vez, Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que levanta su mano y le dice, yo quiero rendir mi vida a Cristo? Nunca he aceptado al Señor, hoy quiero rendirle mi vida al Señor. ¿Hay alguien más que levanta su mano? Gloria a Dios que ya pasó aquí alguien. ¿Hay alguien que quiere reconciliarse? Levanta tu mano. Ven, hijito, Dios te bendiga. Si alguien me ayuda allí, por favor. Dios te bendiga, qué hermoso. Dios te bendiga. Dele palmas fuertes al Rey de la Gloria. El milagro más extraordinario es la salvación. Nada se compara. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? No se vaya, usted no sabe qué va a pasar mañana. Dios te bendiga, el que levantó su mano. Pasa, hijo, ven. Pasa, pasa. Si hay alguien más que levantó, eres salvo. Gloria sea al Señor. Aquí viene alguien más. Dios te bendiga, hijita preciosa. Bienvenida a casa. ¿Hay alguien más que quiere rendirle su vida a Cristo?
Hermano, el milagro más extraordinario no es que se, no es que se vaya un cáncer, no es que se, no es que resucite un muerto. El milagro más extraordinario es que alguien le entregue. Allí viene alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahí viene alguien más. Rápido, alguien de Josefa. Dios te bendiga, mi amor precioso. Hay alguien más que quiere rendirle su vida a Cristo. Ahí es día de salvación en esta casa. Mientras ellos oran y los servidores se preparan, levante su mano y adore al Rey de la Gloria. Ellos le están conduciendo a salvación. Hoy el cielo se viste de gala. Hoy el cielo se viste de gala. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente delante del Señor. Hoy el cielo se viste de gala. Mientras los hermanos que están con los elementos comienzan a repartir, el único requisito para participar de la mesa del Señor es el salvo. Si hubiese pecado, pongámonos a cuenta. La medicina es para el enfermo y la Santa Cena es medicina. ¿Quién, para quién murió Cristo en la cruz? Para todo el que le necesitaba. El sacrificio de Cristo es para ti. Así que mientras lo recibas en tus manos, ponte en comunión con Dios, cierra tus ojitos y háblale al Rey de la Gloria. Ponte a cuentas con Dios para tomar de la mesa del Rey. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Y día y noche suba incienso delante de ti. Puede adorarle y decirle. Y día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante, porque digno eres tú. Tú eres digno, Señor, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, Señor amado. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Dígale, porque digno, porque digno eres. Delante de ti, día y noche suba incienso delante de ti. Que sube el incienso de tu adoración, día y noche, que sube el incienso de tu humillación, de tu arrepentimiento. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso. Eres tú eres digno, Señor.
que digno eres tú. Padre, en el nombre de Jesús. Servidores, ya. Si alguno me avisa, si falta alguien por los elementos, levante su mano para que llegue un servidor. Aquí se me levanta una mano. Gustavo, aquí. Aquí se levantan manos también. Hay alguien más que falta por los elementos, no se quede. No hay nada más hermoso que participar de la mesa del Señor. Hoy se activa la unción de Issacar sobre tu vida. Hoy hay una comida que va a cambiar tu historia. Esta es la única comida que da vida y da vida en abundancia. La comida que nos hace inmunes a cualquier enfermedad. La comida que nos liberta de toda cautividad. La que nos hace permanecer en Dios. Una comida que cambia tu vida. Ya todos los servidores tienen también. Ahí con sus ojitos cerrados, tómese un instante para decirle: Señor, me pongo a cuentas. Si en algo te he fallado, perdóname. Si en algún momento te he deshonrado, perdóname. Pablo decía que cada uno se juzgue a sí mismo. Ahí donde estás, ponte a cuenta. Señor, cuán débil soy. Cómo me faltan las fuerzas, Señor. Qué cobarde soy, Señor. Como a veces quiero correr en lugar de permanecer. Pero yo sé que hoy la unción de Issacar se va a activar en mi vida. Yo sé que hoy mis ganas de derrota, Señor, mis sentimientos de derrota se convierten en fuerza para la victoria. Señor, yo sé que he estado pasivo y mi casa ha estado pasiva, pero hoy tu unción me va a cambiar. Ahí donde está, póngase a cuenta. Sé que sí, que quizás he dudado de ti, pero yo creo y confío en ti. Creo y confío en ti, Señor amado. Puedo adorarle por un instante. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Día y noche suba incienso. Yo siento algo hermoso que va a hacer el Espíritu Santo cuando usted coma hoy. A ver, gente que va a salir corriendo al altar a llorar, a dar gritos. Yo siento algo en mi espíritu hermoso. Yo quiero que usted, antes de participar, me falta un minuto para orar, usted pueda llenar el trono de Dios con ese incienso llamado adoración, humillación, quebranto, agradecimiento. Dígale al Rey. Día y noche suba incienso delante de ti. Voces. Día y noche suba incienso delante de ti. Estamos llenando su trono. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Una vez más, dígale.
Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Padre, de la misma manera que Jesús dijo el último día, hoy lo hacemos también, Señor. Y tomando Jesús el pan en su mano, levantándole, dándole gracias a Dios, partiéndolo, dijo: comed del cuerpo, de este pan que es mi cuerpo, que por vosotros ha sido partido, será roto. Iglesia, comed del cuerpo. Y de la misma manera, tomando la copa, él dijo: y esta es mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Iglesia, bebed del vino. Deja que él lo haga. Levanta tus manos. Espíritu Santo, está su gloria en este lugar. Si hay alguien que necesita la unción de Issacar, pase al frente. Si hay alguien que necesita las fuerzas para continuar, pase al frente. Quizás viniste diciendo: ya no más, ya no más, ya me rindo, ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero seguir. Hoy es el día que vendrán fuerzas sobrenaturales. Espíritu Santo, hay algo que el Señor está haciendo. Ahí donde estás, si no pasaste al frente, levanta tus manos. Hay una gloria que se está derramando. Oh Espíritu Santo, se postran ante ti los ancianos, rinden sus coronas a tus pies. Hay una unción que está cayendo hermosa. Porque digno eres tú. Nos rendimos ante ti, papá. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Hay algo hermoso que está pasando en medio de nosotros. Porque digno eres tú. Todo, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Digno, porque digno eres tú. Que está cayendo. Tú que llegaste sin saber siquiera cómo ibas a seguir, Dios te da la salida. Dios te da la salida. Resiste, Dios te da la salida. Todo es para ti. Tuya es la gloria.
Suba incienso de ti, día y noche suba incienso delante de ti, día y noche suba incienso delante de ti. Está subiendo ante su trono tu plegaria, tus lágrimas, tu oración. Día y noche se está desatando el tiempo de recompensa. Pásamela a ella. Ella. ¿Es tu primera vez en esta iglesia? La segunda. Mientras yo adoraba, el Señor me mostraba tu cara y tu casa. Y el Señor me mostraba tu corazón. Llegaste hoy sin resistir. Llegaste hoy porque ya no tienes fuerza para seguir. Y Dios me muestra cómo has pensado con la muerte una y otra vez. Y cómo has dicho, ya no quiero seguir viviendo. Pero hoy Dios desata sobre ti la unción de Isaacar. Levanta tus manos. Y vas a resistir. Y lo vas a lograr. Y la depresión que te abrazaba en las noches ya no tendrá más espacio en tu cama. El sufrimiento que te veo a solas en la oscuridad. Puedo ver que no quieres prender tu lámpara de noche. Te molesta la luz porque te sientes tan sola. Que en la oscuridad lo único que te acompaña son tus lágrimas y tus pensamientos. Pero en el nombre de Jesús, hoy viene la unción de Isaacar, la unción del Espíritu Santo para decirte, resiste, porque socorro viene del Señor para tu vida. Hay un matrimonio que mientras oraba Dios me mostraba. Padre, en el nombre de Jesús, hoy se limpia tu corazón. Y aunque la herida ha sido grande, aunque el dolor ha sido grande, aunque las lágrimas han sido muchas, hoy el Señor te da la fuerza de sacar. En unos días te has preguntado, ¿cómo resistiré? ¿Cómo llegaré al fin de mes? ¿Qué pasará ese día? Hay una fecha que tú y Dios sabe que es muy importante para ti y que tienes miedo que llegue ese día. Tienes miedo qué pasará, tienes miedo cómo firmar, tienes miedo qué te dirán. Pero dice el Señor, resiste. Hoy Dios ha venido a darte la unción de Isaacar para hacerte fuerte y valiente. Vas a resistir en medio de tu lucha. Vas a resistir en medio de tu prueba. Vas a resistir en medio del proceso, porque Dios está contigo. No estás sola, Mili, no estás sola. Dios está contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ando buscando un matrimonio que Dios me mostró. Sigue usted adorando al Señor. Día y noche suba y ya lo vi. Tráeme a Dionieski y a su esposa. Día y noche suba incienso delante de ti.
estado sufriendo mucho. Han llorado juntos y han llorado solos. Nadie sabe cómo viven y cómo sobreviven. Le han preguntado a Dios, ¿por qué si no nos falta nada? Hemos tenido que pasar esta prueba. Te has visto enterrando a tu esposa. Has estado batallando con la muerte. Y mientras yo predicaba, el Señor les hablaba algo a ambos, diciéndole, van a resistir. Y hoy la unción de Isaacar se desata sobre sus vidas. No para darle abundancia, porque ya la tienen. No para hacerle prósperos, porque ya Dios los ha prosperado. Viene para hacerle resistente, porque este proceso termina. Y en medio de la soledad y de la aflicción, en medio de la continua visita de médicos, vendrá la continua visita del Espíritu Santo. Se rompe toda maldición y atadura que ha traído enfermedad y muerte. Se rompe toda hechicería satánica. Se rompe todo altar de brujería en el que le pusieron. Esa mujer que te ató para que no fuera feliz te maldijo. La muerte que te deseó la alcanzó a ella. Y hoy se rompe en el nombre de Jesús esa muerte. Y se desata vida y vida en abundancia. Cójanlo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Viene la unción de Dios. Hay algo hermoso que está pasando. Levántamela a ella. Ella, vestido de flores naranja. Ven acá, mujer. Llegaste deshecha. Estás deshecha. Ve una vasija rota, hecha a pedazos. Veo la depresión y la amargura consumiéndote por todo lo que vives diariamente. Hoy vienen fuerzas, porque vas a seguir adelante. Y Dios me dice que te diga que tú sí vales. Tú sí vales. Y el Espíritu me dice que entenderás el mensaje, porque te has sentido que no eres nada. Y Dios me dice que te diga, vales tanto que morí en la cruz por ti. Y de esos pedazos que hoy veo, Dios va a levantar una mujer grandiosa. Y se hablará de ti, no como la mujer que sufre, sino como alguien fuerte y valiente. Escójanla. El Espíritu de Dios sana hoy. Levanta tus manos al cielo. Qué linda es su presencia. Hay gente que está siendo ministrada. Se desata la unción sobre tu vida. Tocaste mi pie por accidente y Dios me permitió leer lo que había en tu corazón. Dios mira un hombre fuerte, pero Dios me está mostrando que nadie ve la aflicción con la que vive. Ya no hay fuerzas. Oh, puedo sentir tu dolor cuando dices ya no tengo fuerzas. Puedo verte cuando nadie te ve en el trabajo y decir ya no puedo más. Dice Dios, hoy te doy la fuerza de sacar. Hoy te doy la fuerza de sacar. No te vas a rendir, no te vas a detener. Yo veo tu meta, yo veo tu proyecto, yo veo tus sueños, yo veo tus aspiraciones, yo veo tu familia, yo veo tu agenda. Y dice Dios, vas a vivir tiempos de abundancia. Pero resiste, resiste. Cójalo. En el nombre de Jesús, recibe fuerzas hoy. Necesito que al final un servidor me hable con él. Necesito saber dónde trabaja y qué hace. Él viene de Texas. Ustedes vienen de Texas. Déjalo a él que está recibiendo. ¿En qué trabaja tu esposo? Cortando árboles. Ustedes tienen hijos. Son ustedes dos nada más. Hoy Dios está haciendo a tu esposo libre de un temor que lo paralizaba.
Y el dolor que había en su corazón era tan grande que Dios me permitía sentir como su corazón se oprimía dentro de su pecho. Y yo no sé qué le está aguantando, resistiendo en el trabajo, pero Dios me da una palabra para ti: levanta sus brazos y resistan, porque le han puesto un proyecto a Dios en sus manos y Dios lo va a desatar. Le han pedido a Dios independencia y Dios se la va a dar. Le han pedido a Dios no ser más siervos ni esclavos, sino ser dueños, y Dios se los va a dar. Resistan, porque viene de parte de Dios la salida y la solución. Viene de parte de Dios las fuerzas del cielo. ¿Puede alguien levantar su mano al cielo y decir: día y noche suba incienso delante de ti, día y noche suba incienso delante de ti? Alce su voz, dígale: día y noche suba incienso delante de ti, día y noche suba incienso. Puede alzar su voz, decirle: día y noche suba el incienso delante de ti, día y noche suba el incienso delante de ti. Se puede unir iglesia al coro y declararlo: día y noche suba el incienso delante de ti, día y noche suba el incienso delante de ti. Porque Él es digno, porque digno es. Levanta tus manos al cielo. Vienen fuerzas del cielo. Todos, hasta media, ya donde estás en la puerta, levanta tus manos. Si hay aquí alguna familia, abraza a tu familia. Si está a tu lado, a tu esposa, dale la mano. Vienen fuerzas del cielo. Resiste, porque vienen fuerzas del cielo. Resiste, porque vienen fuerzas del cielo. Que nadie deje de abrazar a nadie. Si no vino con su familia, no me importa. Abrace al que tiene cerca. Abrace a alguien, no deje a nadie. Viene una fuerza sobrenatural del cielo. Viene una fuerza sobrenatural del cielo. Necesito dos servidores aquí. Han sufrido mucho y han resistido. Yo veo tiempos de escasez y de estrechez que han pasado. Y vi como en la miseria y en la pobreza su corazón nunca cambió. Fuiste un hombre íntegro cuando no había nada. Fuiste una mujer fiel cuando no había nada. Y dice Dios: si hasta hoy los he bendecido, prepárense para lo que voy a hacer, porque viene abundancia para sus vidas en el nombre de Jesús. Cójanlo. Espíritu Santo, ahí abrazando, sosteniendo al que tiene a su lado, sosteniendo a su familia. Levante su mano, porque viene fuerzas del cielo. Voces, yo quiero que solo ustedes canten. Que se escuche algo muy leve de fondo, pero quiero que el pueblo cante. Yo siento que algo está cayendo y llegando ante el trono de Dios. Yo siento una presencia tan grande que siento que se me quema el cuerpo, la espalda.
Yo siento que algo ha llegado ante el trono y ese incienso es tu dolor, ese incienso han sido tus lágrimas. Y Dios me muestra que todo lo que estás poniendo delante del trono está regresando en forma de recompensa y fuerzas para ti. No te vas a ir hoy como llegaste. Hoy te vas de aquí con la unción de Issacar, con la fuerza para continuar. Y nada te detendrá, fuerte y valiente, porque Dios está contigo. A ti te dice Dios: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y hoy Dios está haciendo algo para ti que ya estabas cansado. Cansado de intentarlo, cansado de trabajar, cansado de dar, cansado de ayudar a gente que te ha lastimado, que te ha abandonado, cansado de pelear una y otra vez con la misma batalla. Recibe las fuerzas del cielo, recibe las fuerzas del búfalo, recibe las fuerzas de Issacar, recibe la fuerza del Espíritu Santo. Alza tu voz en medio de tu adoración y dile: gracias, papá, por esas fuerzas que vienen de ti. Hoy yo veo al Espíritu Santo levantar brazos así como levantaron los de Moisés en medio de la batalla. Hay gente a la que el Señor le está levantando los brazos. Hay gente a la que el Señor le está sosteniendo. Resiste. Resiste. Resiste y no te rinda. Resiste y no te rinda, porque vienen tiempos donde te vas a reír de lo que hoy llorabas. Vienen tiempos donde Dios te va a levantar y te va a hacer entender que Él ha estado contigo. Gracias, Espíritu Santo. Ahí con tu mano en alto, quiero desatar esta palabra sobre ti. Señor, yo declaro, si alguien la puede recibir, recíbela. Que la unción de Issacar hoy cubre a tu pueblo. Yo declaro que de aquí se va gente fuerte, resistente, valiente, guerreros que van a dejar la comodidad para pelear la batalla. Gente que va a ver la abundancia, gente que va a ver la bondad tuya. La unción de Issacar hoy nos cubre. La unción del Espíritu Santo hoy nos llena. Y aquellos que hoy creían no tener fuerza, mañana testificarán de que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Porque tus fuerzas vienen del cielo. David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo sabía y se respondía: mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Él hace que no dé mi pie al resbaladero. No se adormecerá el que te guarda. Dios no ha apartado su ojo de tu necesidad. Dios no ha apartado su ojo de tu plan y tu proyecto. Dios está activo, está contigo. Pusiste a Dios primero. Y en medio del temor dijiste: no dejo mi casa, no dejo la iglesia. Dios abrirá puertas. Coge lo que Él va a caer. Bendito Dios. Padre, yo bendigo esta iglesia. Levanta tu mano al cielo y recibe la palabra. Yo bendigo esta iglesia. Somos una iglesia que vive bajo bendición, porque hemos sido prosperados por tu palabra. Y yo sé en el nombre de Jesús que a partir de hoy vienen tiempos de abundancia, donde podremos testificar de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Y viviremos bajo un tiempo de gloria que se avecina. Hay gente que se va sana, testifique de su milagro. Hay gente que se va libre, testifique de su liberación. Porque todo espíritu de cobardía, de temor, de miedos, hoy se han ido en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que todo cuanto toques y hagas prospere en el nombre de Jesús. Y que puedas ver los cielos abiertos sobre ti hoy y siempre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Prepáranos para el miércoles desde hoy. Y con nuestro corazón solo podemos decirte: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano.